11:37. Bueno, escucha esto como intro a lo que vamos a hablar. Instituto Argentino de Historia Aeronáutica, Jorge Newbery, bueno, hay una serie de sellos y firmas y demás, tengo esas páginas en la mano. Dice, punto 4, 5 de octubre del 78, reunión número 52. Se informa que con fecha del 15 de septiembre pasado se firmó con el señor Berbisky un contrato para la redacción de la obra en 6, en número y en letras, 6 meses, con una retribución mensual inicial de 700.000 pesos. Era mucho o poco 700.000 pesos en el año 78. ¿No? Eran como 4.000, 5.000 dólares. $5.000 por mes. Que se incrementará en los 5 meses restantes, conforme con los índices mayoristas a nivel general y con cláusulas punitivas en caso de incumplimiento por parte del causante. Bien, esto es una nota que ellos reciben, dicen esto en el párrafo anterior, del comando en jefe de la Fuerza Aérea. Es el que autoriza pagarle a Berbisky. Está acá, Berbisky tenía relación, y esa fue como su excusa durante muchos años, con el comodoro Güiraldes, conocido como el cadete Güiraldes, un tipo de la Fuerza Aérea, muy respetado en la Fuerza, y está acá el hijo de Güiraldes, que es el arquitecto Pedro Güiraldes. No, quiero decir antes, ¿quién era el padre de Pedro? El padre de Pedro era considerado una especie de intelectual. Vos sabés que los militares tenían, no es que solamente venía la oligarquía y decía toma el poder y ellos ya hacían caso. Tampoco era así. Había una serie de personajes como Goiret, Rattenbach, Laprida y Güiraldes que tenían una enorme influencia. Ellos tenían que tener una, estar de acuerdo con lo que se iba a hacer. Güiraldes había estado con Berbisky y con Timerman ya en Confirmado muchos años antes, que también la finalidad de Confirmado en aquel momento fue dar el golpe de Estado para derrocar a Iría. Eran otros momentos, otros pensamientos. Güiraldes, cuando pasa todo esto y donde Berbisky trabaja para él, era además, ni más ni menos, que presidente de Aerolíneas Argentinas. Ser presidente de Aerolíneas Argentinas no era solamente, bueno, le damos a este señor amigo nuestro que lo dirija. Uh-huh. Era como tener tres regimientos. No te olvides que Aerolíneas Argentinas hizo toda la logística para las Malvinas, iba a Israel a traer armas, viajaba y traía armas y personajes de toda América para ayudar en la guerra, iba y traía pertrechos. Durante, es decir, él era, uh-huh, si bien estaba retirado, era una persona orgánica. No, bueno, y en ese momento la Fuerza Aérea manejaba el aire, cosa que después pasó a ser civil, o sea, sí, la administración del espacio aéreo era hasta los aeropuertos, claro, entonces claro. No era un perejil como en algún momento Berbisky intentó pintarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muy bien. Soy ingeniero, no arquitecto. No, me dijo Levina que eras arquitecto. Sí, son menos gay que los arquitectos. Ahora vamos a tener un problema. Eso termina con el INADI. Termina en el INADI. Bárbaro. A ver, vos hace tiempo, en algún momento también nos encontramos nosotros, tenías este tema en mente, pero me decía Gabriel, chequémoslo, porque uno nunca sabe con Levinas, me decía Gabriel que una frase del libro que sacó López Echagüe sobre Berbisky fue como que terminó haciéndote estallar en ese tema. Sí, me pasó lo mismo que me había pasado en el 2009, cuando yo me entrevero en la discusión entre Berbisky y Aguinis, que es que lo escucho y lo leo y lo veo a Horacio Berbisky diciendo cosas que son, si no falsas, algunas falsas, otras mentiras, y me escandalizo en aquel momento. Aquello quedó, digamos, saldado. Él aceptó que había escrito con mi padre El Poder Aéreo de los Argentinos, aunque argumentó que su vinculación estaba limitada a eso. Discúlpame, él tiene dos libros, ¿no?, hechos con la Fuerza Aérea, que son públicos. Tres o dos, si le haces caso a Berbisky, que él asume como propio una historia de Jorge Newbery, entonces tiene tres, el que él dice que hizo, más los dos que él dice que no hizo. Nosotros tenemos pruebas contundentes de los que él dice que no hizo. Okay. Sí. Okay. Y el tema queda, a ver, llámale como quieras. Berbisky se sigue defendiendo con las mismas dos cartas de mi padre, que mi padre le manda en el 98, pedido de Berbisky a Julio Ramos, y yo sigo sosteniendo que no tiene nada que ver, que digamos, seguía siendo imposible de explicar que Horacio estuviese sentado con mi padre escribiendo El Poder Aéreo de los Argentinos, que era lo único que sabíamos hasta ese momento, al mismo tiempo que se hacía la contraofensiva montonera. Era completamente inexplicable.
Mi padre tenía oficinas en Paraguay 727, 729. Si alguno tiene dudas de que esto es un sueño, teléfono 31-3503-320742. Enfrente de la entrada del garage del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina. O sea, si alguien quería levantarlo, mira, lo empujaban y lo metían adentro. Y a Guillermo Patricio Kelly, saliendo de la oficina de mi padre y yendo a reunirse a la esquina en un bar con un tío mío, por todo el tema de la investigación del asesinato de mi tía, Elena Holmberg, Gordon lo levanta en la esquina de lo de mi padre, saliendo de lo de mi padre. Uh-huh. Entonces, yo siempre digo lo mismo, yo con estos temas tengo más preguntas siempre que respuestas. Ahora, ¿cómo...? ¿Por qué de nuevo este tema que vos no sabés la oposición que yo tengo en mi familia, de mis mujeres y mis hijas, a pesar de que no han hecho otra cosa que mandarme mensajitos de amor y de apoyo, y mis hermanos, la cantidad de dudas que tengo cuando yo voy de nuevo sobre este tema? Pero a mí me escandaliza mucho de nuevo la actitud que tiene, no solo Berbisky, sino también López Echagüe en el libro. Él, al principio del último libro, el otro día, aclaro, lo llamé a Hernán y le dije: Hernán, yo voy a decir todo esto porque yo no puedo creer que un periodista de investigación se haya quedado, como diría Martín Fierro, en partidas, ¿viste? O sea, te presentaste a la cancha y después nunca corriste la carrera. Dice, en la entrevista de 3 horas que le hice, Horacio Berbisky no desmintió la autenticidad de este documento y también ofreció detalles acerca de su colaboración en la escritura del libro El Poder Aéreo de los Argentinos. Se refiere al documento que vos acabas de leer. Uh-huh. Y ahora es curiosísimo, en el libro habla de la improbable prueba. Bueno, además de oximorones, es un ídolo para sacar la pelota afuera. Yo pienso que intentaron tirar la pelota lo más afuera que podían. En el libro, también tengo la impresión, me refiero a este libro del que estamos hablando, está transcripta toda esa improbable prueba. Lo que pasa es que dicen que se perdió todo siempre es muy misterioso, que hubo una inundación cloacal justo en el archivo de Jorge Newbery y no quedó nada. Eso es lo que dicen en el libro. Y ahí quedó. Me parece que hábilmente lo que hicieron fue llevaron la prueba y la quemaron en el acto. Ahora, como si esto fuera poco, y estos son los párrafos que yo tengo acá subrayados en rojo, Horacio, que papá le decía Horacito, dice: es el último momento de este libro que parece que Berbisky pierde la calma. Yo no he visto nunca una persona perder menos la calma que Berbisky, ¿no? Porque tiene esa cosa que es como... probablemente es parte del terror que provoca, porque lo que yo veo es que la gente le tienen un miedo que yo no entiendo, ¿eh? Yo no entiendo el miedo de la gente a Berbisky. Yo no tengo nada de miedo. Dice, no, esto no tiene nada que ver con el libro de Güiraldes. Yo por el libro de Güiraldes no firmé ningún contrato con nadie. Mi trato fue con Güiraldes, y nadie más que Güiraldes. Y no hubo un contrato de una obra ni nada que se le parezca. Esto puede ser un proyecto que en algún momento me plantearon, de escribir una biografía sobre Jorge Newbery que nunca se hizo. Se planteó la posibilidad de hacerlo y nunca se hizo. Acá hay una interrupción. Primera mentira que me vuelve a alarmar. Acá está... la biografía de Jorge Newbery, escrita por el señor Raúl Larra y editado el 1 de marzo del 76. Yo dudo mucho que Horacio Berbisky haya... primero dice que no se escribió, acá está, es la primera edición que hace el Instituto Jorge Newbery. Incluso no le llaman semblante sino placa a esto, no sé por qué. Sigue, o sea, por algo... Larra era el seudónimo de... no, Raúl Larra es un señor uh-huh. Que fue miembro fundador de Jorge Newbery, un caballero, un señor que escribía sobre historia aeronáutica argentina y que es el verdadero autor de esto, que jamás se le encargó a Horacio Berbisky, se le encargó a Larra y le hizo. Lo que pasa es que se me ocurre que diciendo, a mí me pidieron, esto es ahora conjetura, me pidieron que escribiera algo sobre Jorge Newbery, no lo hice, nunca se hizo. Se hizo. Antes. Uh-huh. Me devuelve el papel, no sé qué decirle. Es que suponía que ese contrato o documento correspondía al acuerdo de escritura y edición del Poder Aéreo de los Argentinos, el libro firmado por Juan José Güiraldes, que Horacio Berbisky editó y en parte escribió, o viceversa, y del que ya hablaremos. No tenía la más mínima idea que hubo en puertas la escritura de otro libro para instituciones ligadas a la Fuerza Aérea Argentina en tiempos de la dictadura. Sigue en la página 124. Esto es... yo lo leo y a ver, yo, digamos,
otras personas no están tan enteradas. Yo puedo ser idiota, pero tan idiota, no, no, o sea, tontos, pero no tanto, como dicen los muchachos. Era la agrupación de Kicillof, sí. ¿Eh? La agrupación universitaria de Kicillof. Claro, tontos, porque, pero no, sí, porque estos muchachos son, son al gobierno lo que la 12 a Boca, digamos, ¿no? Yo estaba clandestino, no podía laburar y estaba en la lona. Esta es una buena explicación, ¿eh? Una de las personas a las que podía ver era Güiraldes. Pero Güiraldes no tenía nada que ver con la dictadura. Él estaba retirado del 51 cuando participó en el alzamiento contra Perón. Todo mal, ahora les voy a decir por qué. Y él lo sabe. Él no sabía que yo estaba clandestino. Yo nunca le dije que no estaba clandestino. Y si hubiera sido colaborador de la dictadura, no hubiera aparecido ese agradecimiento. Ese agradecimiento es la prueba de que yo no tenía nada que ver. Él lo hizo con total ingenuidad. Bueno, también, mi padre era tonto, pero no tanto. Yo no digo que el viejo era el as de espadas, pero un 2 de bastos era, o un 3. Te cuento, para que él no hable de su padre, dos cosas. Primero, en esta investigación que se produjo después por cuestiones de que se enojó, yo también me enojé con eso que había visto, y entonces nos fuimos a Areco, y encontramos ahí un montón de información. La primera que encontramos es que él era un verdadero orgánico, porque un montón de eventos que se realizaron en ese lugar, tales como recibir a gente de inteligencia, jefe de inteligencia de otros países antes de la Guerra de las Malvinas, recibir durante la Guerra de las Malvinas a todos los comandantes de las Fuerzas Aéreas de toda América, todo con presupuesto, están los papeles del presupuesto que el Estado le da a Güiraldes para que haga eso. Recibe a los reyes de España con Arguindegui, con Ibérico Sanjín, que se comía a los chicos crudos, el que lo manejaba Camps, el malo, sí, sí. Camps era el que laburaba, el jardinero, pero el dueño del jardín era Ibérico Sanjín. Estaban todos ahí, todo con presupuesto. Entonces, que este señor era un haz de copa, que no tenía nada que ver. Perdón, estuvimos en el lugar donde posiblemente dormía. Porque además, gente vinculada, el propio Solá, que lo conoce a unos y a otros, habla de dónde pasó Berbisky tiempo para protegerse, porque no es que se protegía porque la aeronáutica lo iba a matar, se protegía porque la policía lo quería matar. Entonces la aeronáutica lo protegía de la policía, porque ellos no querían que lo mate y no podían organizar que la policía no lo mate. Esto después vendrá en el libro con más detalles, pero quiero decir, Güiraldes no había ninguna forma de que no lo supiera. Él no lo sabía porque a él no se lo dijo el padre, pero otra gente sí lo supo, y después aceptó que esto era cierto. Un tema que históricamente se dijo, yo me acuerdo que Susana Biau lo comentaba en su momento y otra gente también, Berbisky fue ghostwriter, o sea, escritor fantasma de varios integrantes de la Junta Militar, entre ellos Grafiña. Te cuento cómo viene y después que siga él, que lo conoce. ¿Puedo, mejor que yo? ¿Puedo hacer una...? Sí, una, que no, una que quería contar la parte de ella, cuando cómo es que ella llega a eso, no. Y cómo ella no lo puede usar, y nosotros después encontramos, y después a esto me refiero. No, una pregunta anterior, ¿cómo se conocieron Berbisky y tu papá? El tema es así, Bernardo Berbisky, el padre de Horacio, sí, claro, era uno de los máximos expertos argentinos en literatura gauchesca y un admirador de la obra de Ricardo Güiraldes. Y bueno, además es la persona que por primera vez le llamó Villa Miseria. Sí, en una novela. Claro, Villa Miseria también, sí, es americana. Villa Miseria quedó. Entonces venía el vínculo, debía venir de varios lugares, de la DAIA seguramente con Timerman. Horacio entra confirmado en 1965 de 23 años y a los 24 ya era jefe de redacción, ¿no? Un ascenso, sí, meteórico. Además lo ascienden a jefe de redacción 3 semanas antes del derrocamiento de Ilía, o sea, no era un nene tampoco en esa época. Te decía, después déjenme, sí, decir, ah, sí, alguna cosita, sí, sobre las... No, pero dale, sobre la cadena de mentiras, a mí me interesa mucho, pero no, perdón.
11:37. Bueno, escucha esto como intro a lo que vamos a hablar. Instituto Argentino de Historia Aeronáutica, Jorge Newbery, bueno, hay una serie de sellos y firmas.